Hola, hola, ¿qué tal amigas, amigos, familia? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy les traigo, como bien dice el título del vídeo, he preparado una salsa de guacamole. Y bueno, esta salsa, ojo, ojo, para mis amigas que no son de México, no es guacamole, no tiene nada que ver. Tiene un sabor muy parecido al guacamole porque tiene aguacate. Hay quienes la conocen también como salsa de aguacate. Yo la conozco como salsa de guacamole. Y es una salsa ideal, ideal, ideal para los taquitos, para todo tipo de taquitos, quesadillas, molletes y hasta la sincronizada. Bueno. Sin más, los dejo con los ingredientes y posteriormente con el procedimiento. Bien, voy a utilizar dos chiles jalapeños, uno más grande, uno más pequeño. Ya ven que vienen aquí en bolsitas, casi de terciopelo. Y un chile serrano también voy a utilizar. Y otro que le llaman peperón chino en Italia. Es como el serrano, pero en color rojo. Utilizaré tres aguacates en total, tres tomates. Los tomates no consigo aquí tomate verde o tomatillo, así que utilizaré de este tipo para que no me cambie el color mucho. Los compré de este estilo que vienen un poquito verdes. Y bueno, también utilizaré cilantro, unos 40 gramos de cilantro. Solo las hojas. Utilizaré media cebolla y un diente de ajo. Lo primero que haré será partir los tomates o los tomatillos para que sea más fácil para la trituradora, que no batalle tanto. Y los colocamos dentro de la licuadora, la trituradora o lo que tengas para triturar. Colocamos la media cebolla y bueno, los chiles yo les quito el tallito, los parto a la mitad y lo que hago es que le quito por completo las venas y las semillas. Si tú quieres que te pique porque te encanta el picante o te gusta que te enchile la salsa, pues nada, déjale las semillas y déjale las venitas y seguro, seguro que te va a picar a rabiar. A mí me hace daño tanto chile, entonces pues procuro cuidarme un poquitito y entonces le quito todo esto que ves que estoy desechando porque no me hace bien y no me gusta enchilarme a fin de cuentas. Y bueno, todo esto se irá para la licuadora o la trituradora. Bueno, cortaremos igualmente los chiles jalapeños, igual les quitamos todo. ¿Por qué me dirán a lo mejor para qué pones chile si no te gusta que te pique? Pues porque el chile tiene su propio sabor, no únicamente es para que, o sea, te tiene que picar para que te guste, ¿verdad? Bueno, agregamos un diente de ajo, un poco de sal al gusto, esto siempre es al gusto, y tapamos la trituradora y le damos marcha a la máquina para que triture pocos segundos, no hace falta mucho, y te quedará un primer resultado que será este. Ahora lo que haremos es colocar todas las hojitas del cilantro, solo las hojas. Una vez que tengas todas las hojas en la licuadora, volvemos a tapar y le volvemos a dar marcha a la máquina para que triture y te dé este segundo resultado. Porque ahora lo que haremos será que en la última parte en que colocamos los aguacates. Este aguacate, como verán, es muy pequeñito y por eso es que estoy utilizando tres.
Bueno, esto también era muy al gusto. Ya ves que apenas cabe en la palma de mi mano y eso que tengo la mano pequeña. No siempre vienen muy buenos los aguacates aquí. Entonces yo varío un poco entre aguacate y el otro tipo de aguacate que se llama palta. Volvemos a tapar y volvemos a triturar un poquito, unos segundos nada más, no hace falta mucho. Ven, aquí es este es el aguacate que es más bien es palta, que es un poquito más dulce que el aguacate. Este es el que miren, que está mucho mejor, generalmente viene mucho mejor y es el que se consume más en Argentina. Cerramos y unos cuantos segundos más porque no le hace falta mucho. Como no es para negocio, es para la casa, va a durar esta cantidad unos cuantos días. Entonces queremos que dure en buen estado y que no se oxide. Le echamos un poco de jugo de limón que también le aportará sabor y ayudará a que no se oxide. Movemos, mezclamos bien y lo guardamos en un frasco de vidrio, que el vidrio siempre conserva mucho mejor los alimentos que el plástico. Esta es la textura que tiene que tener, el espesor, el grosor. Se parece un poquito al guacamole, ¿verdad? Pero no es guacamole. Aquí el resultado final. Bueno, aquí tengo mi tortilla calentita, o como dirían en México, calientita. Y me voy a comer al más estilo mexicano un taquito de salsa. A ver, que déjenme decirles una cosa. Casi no llega, ¿eh? Miren, estaba lleno el frasco y miren, ya casi está a la mitad. Entre que uno lo probaba y el otro lo probaba, que a ver, déjame ver, ¿quedó picoso o quedó? A ver, ¿cómo está? Bueno, casi, casi no lo acabamos. Y bueno, no me va a costar ningún trabajo volver a probarla. Miren, quiero que vean la cantidad que me pongo. O sea, que es abundante, no es poco, ¿eh? Es abundante. Así que, miren, una flautita. Vamos a probar. Rico, rico, rico. Miren. Pica, pero pica, no enchila, no te deja la boca así, sacando llamas. No. Buena, no, lo que decía. Buenísima. Hasta los sándwiches, le pones un poquito a los sándwiches y mira, te cambia el sabor por completo, porque les repito, no te enchila. Yo los veo en el próximo vídeo y como siempre les mando millones y millones y millones y millones de besos y esperando siempre que sean muy, 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 muy felices y nos vemos a la próxima. Bye.